Este cuarto día se está iniciando con una volanteada acá en la Guardia Principal. También hemos participado desde el gremio con una breve exposición sobre las características del conflicto en un encuentro que se hace en la Facultad de Ciencias Humanas con presencia de docentes de otros lugares del país. Y la actividad central, digamos, de hoy es la asamblea que tendrá lugar esta tarde en las instalaciones del gremio a partir de las 15 horas, en la cual se va a definir la posición que va a llevar nuestra asociación gremial al plenario de secretarios generales de CONADU, que será mañana en Buenos Aires. Si bien, como nos decía, hoy es la asamblea, ¿hasta el momento tienen algún balance de cómo se está desarrollando la medida de fuerza, el nivel de acatamiento que ha tenido? Se está desarrollando bien, satisfactoriamente, con un alto nivel de acatamiento. Se han desarrollado una serie de actividades tal como estaban planificadas y algunas más que se han agregado, tales como una bicicleteada mañana por la tarde y una actividad de estudiantes de humanas que también en el marco de esta misma reunión van a hacer mañana en Plaza Olmos por la mañana. Y en general con muy buen nivel de acatamiento y estamos satisfechos por cómo se va desarrollando. ¿Han tenido contacto con otras universidades que están llevando adelante la misma medida de fuerza para saber cómo se desarrolla? Sí, esto se está desarrollando como hemos dicho repetidamente, en las 57 universidades nacionales, siempre tratando de visibilizar el conflicto y tratando de que el resto de la sociedad tome conciencia que hay cosas que uno da por dadas y realmente no es así. El hecho de tener universidades públicas, tener 57 universidades nacionales en todo el territorio nacional, la posibilidad de estudiar cerca de casa, que es una posibilidad excluyente para muchas personas, y que todo eso está en riesgo a partir del desfinanciamiento del sistema universitario.